En un video, detenidos que se encuentran en la estación de policía de Puerto Wilches manifiestan preocupación por la condición de hacinamiento en la que permanecen en este lugar. En el sitio, uno de los internos expresa además preocupación por la actual situación de amenazas manifestada días atrás por las disidencias de las FARC. Desde aquí, desde la estación de Puerto Wilches, como podemos ver, estamos viendo una situación precaria donde viviendo un hacinamiento, ya que pues esta estación se encuentra amenazada por las disidencias de la FARC que operan en este municipio, como tanto también por las autodefensas del Clan del Golfo. Entonces, por temor a eso, pues nosotros, los que nos encontramos aquí privados de la libertad en este centro de estación policial en Puerto Wilches, pues por temor de esta situación por la cual estamos atravesando. En ese video hacen el llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Personería en busca de intervención por las condiciones en las que se encuentran. Y pues no contamos con un derecho humano, no tenemos tampoco beneficios de una llamada a un familiar. Llamado hacemos a la Defensoría del Pueblo, tanto como aquí de Wilches o como de Barranca Bermeja, también a los derechos humanos y a la Procuraduría y Curaduría para que tengan el conocimiento de lo que se está viviendo aquí en estos momentos. Un solo calabozo donde pues verdaderamente no sé cómo es que nos están dando estos tratos. En estas condiciones, estos privados de la libertad desde Puerto Wilches han hecho llegar a medios de comunicación este video pidiendo mejores condiciones e intervención de autoridades competentes.